Bienvenidos a este espacio académico virtual. Mi nombre es Luisa Fernanda Cruz, soy docente de Biología y Química al George Washington School C de la Calera. Bienvenidos. A continuación, voy a explicar el contenido teórico de la guía 2 para el, la asignatura de biología para grado octavo. Como ustedes pueden observar en la pantalla, se refiere a la reproducción asexual en plantas. ¿Cuál va a ser el contenido a seguir? Tenemos, vamos a hablar qué consiste la reproducción asexual en plantas, vamos a hablar de los tipos de reproducción o de multiplicidad vegetal que tenemos, tubérculos, rizomas, estolones, bulbos y esquejes. Bien, siguiendo con el contenido, iniciamos con las generalidades de la reproducción sexual. Entonces, ¿qué quiere decir eso en plantas? básicamente que no van a haber dos gametos masculino y femenino para la producción la generación de una nueva vida por lo tanto quiere decir que el mismo progenitor se va a duplicar se va a replicar una versión exactamente igual con la misma información genética de la prole o del descendiente básicamente es eso entonces vamos a hablar de los tubérculos qué consisten los tubérculos es la pala es la parte de la planta que crece bajo la superficie del suelo la principal función es almacenar los nutrientes, energía y agua para garantizar la supervivencia durante periodos largos donde a, se manejan estaciones o simplemente no cu cuenta con los suficientes recursos del suelo para poder establecer ese, de, eh, digamos por cuestiones de tiempo y calidad del suelo, no se puedan establecer. Bien, aquí tenemos, como ustedes pueden observar, eh, una gran variedad de tubérculos. Observamos papa, ñame, eh, arracacha y diversidad de papas. Tenemos papa amarilla y tenemos esta papa más tipo sabanera. Me disculparé, no soy muy experta en las especies de papa. Eh, ustedes saben que es muy útil para el consumo humano. Eh, aquí prácticamente depende buena parte de nuestra alimentación. Seguimos con los rizomas. Los rizomas se caracterizan por ser tallos subterráneos, pero ellos van, le van saliendo yemitas o brotecitos a lo, en las raíces en lo profundo, para de los cuales van a emitir raíces y brotes herbáceos en la parte de arriba. Carecen de hojas, pero entonces tienen un, hojas protectoras que a veces tienen eh, forma de escamas o membranas. Los rizomas tienen un crecimiento indefinido. Entonces, este es un ejemplo del rizoma, como ustedes se pueden dar cuenta. Es una planta, si se dan cuenta, el tallo como tal va a ser subterráneo, tenemos las raíces, por entonces eh, va a permitir que la planta eh, crezca. Le nazcan hojitas en la superficie Pero entonces si se dan cuenta Tenemos eh, este tipo de raíces La yemita que va a ser como, donde Lo que va a caracterizar el rizoma El brotecito Que va a ser de manera horizontal Como ustedes ven Las hojitas se le va a llamar bastagua aéreo Tenemos también el, la, el, la yema apical emergiendo Que va a ser la manera en que se van a reproducir Este tipo de plantas Bien tenemos los estolones, los cuales son tallos que crecen también de manera horizontal, paralelos al suelo. Cuando entran en contacto con este, forman raíces y dan lugar a una nueva planta. El ejemplo más característico son las fresas. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí tenemos la fresa, tenemos el fruto y si se dan cuenta los tallitos van a ir, de, van a ir en contacto con el suelo. Entonces, cuando se habla de manera paralela, recuerden que son dos líneas eh, horizontales o verticales que jamás se van a encontrar eh, desde la geometría, ¿no? Pero en el caso de las plantas quiere decir que van a estar en el mismo nivel del suelo y así se van a reproducir. Bien. Tenemos eh, otra especie que son los bulbos, otra manera de reproducción, el cual es el órgano que permite almacenar nutrientes. Se forma cuando las bases de las hojas se vuelven más gruesas y, y estas poseen cinco partes. El bulbo van a tener el disco basal, los catófilos, donde se almacenan los nutrientes, la túnica, el vástago y las yemas laterales. Esto es muy similar, puede tener cierta similitud con, las, con los rizomas. Un claro ejemplo de esto es la cebolla cabezona, si ustedes se dan cuenta tenemos que la cebolla va a crecer de, eh, bajo la tierra, va a permitir que en su superficie crezca eh, tallo y hojas y por supuesto también se formen flores, dentro del bulbo entonces vamos a tener, eh, eh, como ustedes se pueden dar cuenta, ápice de crecimiento, aquí vamos a tener el catáfilo donde, se, donde dice hojas interiores no engrosadas, eh, ahí va a encontrarse partes de catáfilo que van a permitir que que se guarden los nutrientes. Tenemos formación de hojas completas, eh, totalmente desarrolladas, y un limbo alargado que es el que va a dar, eh, como tal, el desarrollo al tallo y sus hojas. Por último, y sin ser menos importante, tenemos los esquejes: son trozos de plantas que han sido separados por causas ajenas al individuo, como el viento, depredadores, y a partir de esos trozos van a generarse nuevas plantas. Entonces, este trozo que se separa del cuerpo principal es lo que denominamos esqueje y su virtud radica que las células tienen la potencialidad, la, la habilidad de reproducirse un individuo completamente independiente y exactamente igual a partir de ese segmento. Aquí tenemos... Eh, Cómo se realiza el esqueje. Este puede ser el ejemplo, tal vez, de una caléndula, de una hojita de ruda, que son plantas medicinales. Lo que hace es tomarse pequeños trozos de esta planta, como ustedes observan en el gráfico. Se, se pueden plantar en una maceta directamente o en un terreno cuando esté bien abonado. Y se esperaría que a partir de eso se eh, obtengan. Eh, plantas eh, totalmente regeneradas a partir de este, de este trocito, de este piecito que podrían decirle a sus abuelitos que así se re, es lo que se refiere. Bien, vamos a hablar de las diferencias entre, los, entre tres de estos tipos de reproducción. Tenemos el rizoma, entonces habíamos dicho que es el tallo subterráneo que crece de manera horizontal, va a tener varios brotecitos o yemas que van a ser, van a, las raíces van a ir hacia abajo y el brote siempre va a tender a ir... Er, hacia arriba crecen indefinidamente y pueden convertirse en una plaga los rizomas tenemos eh, un, un ejemplo de rizoma también eh, se da con el con el jengibre o el ginseng que se conoce en inglés y que tiene propiedades curativas para eh, aumentar el sistema inmune y demás <coughs> les pido un permisito tomando un vasito de café bien los tubérculos un tallo subterráneo que está, es modificado y engrosado que permite a la planta almacenar nutrientes, ya lo habíamos dicho anteriormente. Recuerden que como tal, eh, la formación del producto del fruto va a estar en la raíz, esa va a ser la característica, siempre va a estar en la raíz. Y para que se reproduzca, se va a necesitar directamente el tubérculo, o sea, la misma papa, la misma yuca, el mismo, la misma racacha se tiene que sembrar para producir el fruto nuevamente. Y tenemos el bulbo, el cual también va a ser un órgano subterráneo cuña, cuya función va a ser almacenar los nutrientes para que la planta emerja. O sea, es como el claro ejemplo que tenemos de la cebolla y en el que ustedes pudieron a visualizar en la guía de los tulipanes. Bien, aquí tenemos las imágenes, me disculpo por la resolución. De los tubérculos, como se pueden dar cuenta, aquí tenemos unas patatas, unas papas, eh, la cebolla y acá tenemos los rizomas, que es un tipo de flor eh, ornamental que se dan cuenta, se crece de manera horizontal paralela al suelo y genera raíces. El producto como tal para los tubérculos se va a encontrar en las raíces, al igual que los bulbos pero eh, ellos van, a, a, conforme van desarrollando la raíz se van generando los tubérculos, en cambio el bulbo simplemente va a ser uno solo donde se va a almacenar la, todos los nutrientes. Bien chicos, con respecto a la guía de trabajo, entonces son tres puntos que van a realizar. Realice dos mapas mentales de reproducción asexual en plantas, uno va a ser en español y el otro va a ser en inglés. Eh, ¿Por qué? Porque la idea es que eh, tenemos un glosario, eh, una sección en inglés para la guía 2, donde vamos a aprender el vocabulario, que cómo se vamos a llamar eh, los rizomas, los estolones, eh, los bulbos y los tipos de reproducción asexual en plantas en inglés. Ese es el objetivo de esa actividad. Dice que lo, lo vamos a elaborar un esquema a través de un dibujo sobre la multiplicación vegetativa. O sea, tienen que realizar el dibujo así como ustedes han visto esas ilustraciones de cómo se cultiva un tubérculo. Ustedes escogen, no tienen que ser de los cuatro: un tubérculo, un rizoma, un estolón o un bulbo. Y lo ilustran paso a paso. Ah, y de último vamos a consultar, van a consultar mis queridos estudiantes sobre la reproducción asexual, perdón, asexual en plantas y van a establecer tres diferencias entre la sexual y la sexual. Bien, espero que esta información ya les sirva, que esté clara para su conocimiento. Cualquier duda, por favor, revisen el, el correo electrónico que va a aparecer a continuación. Les agradezco por su atención. Como ustedes pueden evidenciar. Eh, sobre la pantalla tengo mi correo electrónico con el cual ustedes pueden escribirme para solucionar cualquier duda que tengan respecto a las guías de trabajo o a las clases presenciales que tuvimos. No se olviden también de utilizar la plataforma institucional CISE a través de comunicados también para hacerme saber todas las dudas e inquietudes que tengan de tipo académico.